Digamos que hemos tenido un poquito de cada cosa: incendio de vivienda, incendio de comercio, incendio de vehículos, accidentes de auto y moto, de vuelcos. Hemos tenido una serie de intervenciones, pero por suerte no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal. ¿Sí? Eso en el accidente, después no sabemos. Después, en el transcurso de los días, no, uno pierde ya el hilo de todo eso. Pero bueno, dentro de un marco hemos tenido trabajo, pero no. Dentro de todo tranquilo. Sí, siempre esa palabra no la queremos mucho decir porque después. Pero bueno, sí, tranquilo, Claro. sí. Por suerte en las vacaciones no hubo grandes accidentes. Hubo, pero te vuelvo a repetir, estuvo bien. Incendio, decías recién, que Sí, fue lo más destacado. tuvimos incendio de vehículos, incendio de comercio, y principio de incendio de viviendas, sí, algunas viviendas con pérdidas totales, otro con principio de incendio, el comercio también, un incendio en una parrilla. Bueno, hemos tenido intervenciones, Bien. sí. Bueno, Mauricio, preguntarte sobre la formación, sobre la capacitación que siempre hacen desde bomberos Sí. para saber, ¿no? Que cómo viene ese Bien, trabajo. seguimos con la capacitación ordinaria, estamos con cuerdas, casi terminando ya. También está la capacitación de nuestros choferes, los choferes, que bueno, que empezó la semana pasada y bueno, va a llevar un par de meses, donde bueno, se perfecciona, se muestra el manejo, bueno, se sale a practicar y bueno, para estar bien acorde a todos los móviles. Bueno, eso es todo por el momento, hasta ahí estamos todo bien. Bien, preguntarte por las dudas, nunca está de más. ¿Algún proyecto, actividad cercana? Este año, bueno, han cumplido 60 años, si mal no recuerdo, de la institución. Han llevado una jornada acá más que interesante. Pero Sí. bueno, en alguna oportunidad hemos hablado de esta actividad, de esta jornada, si iba a ser con la comunidad educativa. ¿Cómo va eso? Bien, ¿Cómo quedó? nosotros personalmente he hablado con gente de inspección, nos hemos puesto a disposición, esperamos que ellos dispongan cuando puedan, ¿no? Y también debe ser muy. Organizar tanto debe ser bastante complicado para ellos, pero Sí, bueno, desde el espacio físico exacto, nosotros a estamos a disposición procurar. de ellos cuando ellos dispongan de hacer una jornada de RCP, de primeros auxilios, no hay ningún problema. Si esta semana vienen las chicas de Scout a una capacitación el día sábado que nos pidieron y bueno, vamos a estar acorde a las circunstancias de lo que ellos necesitan, ¿no? Bien, Va a ser perfecto. todo primero auxilio, RCP, todo eso. Bien, bueno, esperar esta formación que al final quedó trunca de alguna manera. Falta todavía la mitad del año, ¿no? Exacto. Para que transcurra, pero sería más que importante, ¿no? Para los chicos, para los mismos docentes, No, que por faltan este supuesto. tipo de capacitaciones y de Sí. formación ante una eventualidad, ante un hecho complejo, ¿no? Antes de que llegue la asistencia de bombero, No, ambulancia y lógico. demás, que pueda recurrir el mismo docente. Lógico, nosotros les hemos planteado eso porque hay a veces que llegan notas que tenemos que ir. Lo que pasa es que ir a todas las escuelas se nos implica mucho tiempo y a veces uno no tiene tanto espacio, ¿no? Pero bueno, armar una jornada completa sería Lo ideal. lo ideal, sí.